tiene 40 principales, quiere hacerle entrega de un premio especial de esta noche a la mejor compositora, artista norteamericana de la última década. Por todo esto, felicidades. Congratulations, this is a special award for you. 40 principales wants to give you this award, this prize for you, for the best artist composer, American composer of the last decade. Thank you very much for your music and your composition. Wow, this is incredible. I love Spain. I thank you for having me so much. I love you. Thank you for me. Yo quiero que le den un aplauso muy especial a Alicia, porque aparte de ser el mejor artista que es, tiene un corazón enorme y me gustaría que le dieran el calor de nuestro país. Este premio tiene que ver con todo esto. Por estas razones, este premio es para ti. For all that reasons, this award is for you. Let's see the video. ¿Qué hace que una cantante sea la artista más completa hoy en día? Un brillante debut con su primer disco, del que se vendieron más de 12 millones de copias y más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, con sus 5 álbumes de estudio. Colaboraciones con grandes artistas como Christina Aguilera, Usher, Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Whitney Houston, Alejandro Sanz o Jay-Z. Una de las artistas femeninas más galardonadas, con más de 100 premios, incluyendo 17 premios Billboard y 15 Grammys. Falling, No One o Looking for Paradise se han convertido en auténticos himnos. 10 de sus canciones han sido número uno en las listas del Billboard durante más de 60 semanas. Giras multitudinarias han recorrido todos los continentes con más de 240 conciertos. Más de 15 años de carrera profesional como cantante, pianista y compositora la convierten en una de las artistas femeninas más influyentes del mundo. Por todos estos motivos, hoy, en la gala de los Premios 40 Principales 2012, otorgamos el premio especial a la mejor artista y compositora estadounidense de la última década, para Alicia Keys. That's yours. Thank you very much for being with us. 40 is on fire. 40 is on fire tonight with you. Okay, I remember one number one of the past for us in 40 Principales called Looking for Paradise. ¿Os acordáis de esa canción que llegó